Buenos días, señora presidenta de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, público presente. Es un gusto para mí estar aquí y vengo en representación de todas las mujeres y niñas que están por nacer. Soy madre de 4 hijos y sí, he sentido los dolores del parto, pero he tenido la satisfacción de ver a mis hijos vivos. Soy abogada y vengo a hacer una exposición en derecho de por qué no puede pasar este proyecto de ley. Primero, la sentencia de la Corte Constitucional dispuso efectivamente la despenalización del delito del aborto en caso exclusivamente de la violación. Sin embargo, y esto es importante, la misma Corte estableció que esta regulación, es decir, la ley que se tiene que promulgar, tenía que hacerse en base al marco del reconocimiento del derecho a la vida del no nacido. En esta discusión, la Asamblea Nacional debe priorizar, porque lo manda la Constitución, el derecho a la vida del no nacido. Todo el bloque constitucional, y ustedes, señores asambleístas, son los que deben manejar al dedo el bloque constitucional. Nadie más lo puede hacer. Todo el bloque constitucional protege el derecho a la vida desde la concepción. El artículo 45 de la Constitución, los tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 4.1, y la misma Corte que la está instruyendo a ustedes a aprobar o discutir este proyecto de ley, dispuso que alentó al legislador el considerar un adecuado diseño de políticas públicas y medidas legislativas para concretizar la protección constitucional del nasciturus. Repito, existe el derecho a la vida desde la concepción consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por el Ecuador. Lo que no existe es el derecho al aborto. El aborto está penalizado en el Ecuador. Lo único que hizo la Corte fue establecer una excepción para el caso de la violación. La propia Corte, en su sentencia, cita a la Corte Constitucional Española y dice: existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de la ley resultaría totalmente inadecuado. ¿Qué hace la Corte con esto entonces? Decir que el aborto debe configurarse como una práctica a tolerar exclusivamente en el caso de violación y con los límites que ustedes, señores asambleístas, deben imponer, que son temporalidad y el respeto de otros derechos constitucionales. Y no se puede de ninguna manera, y eso no lo dice la Corte, promover el aborto. Desconocer el derecho a la vida del no nacido, como pretende el proyecto de ley que se está discutiendo, viola la obligación para ustedes asambleístas recogida en el artículo 84 de la Constitución, y lo pido que lo revise. Este artículo establece el deber de la Asamblea Nacional de adecuar formal y materialmente las leyes a los derechos previstos en la Constitución, y el derecho a la vida está recogido en el artículo 45 de la Constitución. A ustedes también les obliga, señores asambleístas, la Constitución a proteger los derechos en los términos del artículo 11 y 420 de la propia Constitución, que recoge 3 aspectos fundamentales. Primero, que no se puede negar o dejar de reconocer los derechos humanos constitucional e internacionalmente reconocidos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Segundo, que existe una prohibición constitucional de restringir mediante ley, como se pretende hacer ahora con este proyecto, cualquier derecho constitucional, como sería el derecho a la vida. Y por último, que en materia de derechos y garantías constitucionales, ustedes, señores asambleístas, tienen que aplicar la norma en el sentido literal e interpretarla en el sentido que más favorezca a su efectiva vigencia. Es más, de conformidad con el artículo, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución, será inconstitucional, y les advierto, señores asambleístas,
será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y es eso lo que se pretende con este proyecto de ley: anular el ejercicio del derecho a la vida desde la concepción y crear inconstitucionalmente el derecho al aborto. De aprobarse el proyecto de ley sin corregir estos graves errores que pretende reconocer, garantizar e inclusive promocionar inconstitucionalmente el derecho del aborto, sería generar un documento ineficaz jurídicamente por ser inconstitucional. La Corte Interamericana, en el caso Ricardo Baena y otros, ya se pronunció y dijo: no se puede restringir mediante una ley los derechos fundamentales. El proyecto de ley, en la forma en la que ha sido concebido, pretende reformar la Constitución esquivando los mecanismos legales que están previstos para reformar la Carta Fundamental, algo que es jurídicamente imposible. El reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que así se llama la ley, y partamos desde el título de la ley, contraviene inclusive la facultad que le confiere a los legisladores el artículo 133 de la Constitución, que especifica qué puede contener una ley orgánica. La ley orgánica puede regular el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, pero no puede reconocer derechos distintos a los que están recogidos en la Constitución y, peor, en detrimento de los que ya existen y están garantizados, como es el derecho a la vida. Señores asambleístas, el artículo 82 de la Constitución recoge el principio de la seguridad jurídica. Ustedes, señores asambleístas, son los representantes del pueblo ecuatoriano. Aprobar el proyecto de ley en la forma en que ha sido presentado, sin modificar el alcance que se le pretende dar al reconocer inconstitucionalmente un derecho al aborto que no existe y desconocer de manera absoluta el derecho a la vida que sí está consagrado en nuestra Constitución, significaría silenciar a miles de votantes que los eligieron confiados en que ustedes harían prevalecer sus derechos en las funciones que ejercerían aquí en la Asamblea. Me permito terminar con las palabras del expresidente Rodrigo Borja. Esta es la característica de todos los poderes constitucionales. Ellos no están por encima de la ley, sino debajo de ella. Son poderes esencialmente condicionados y limitados. Cierto es que el Parlamento puede cambiar la ley, pero para ello debe seguir el trámite constitucional y hasta que eso ocurra, debe observarla. Yo les hago un llamado, señores asambleístas, a que observen la Constitución como es su deber y devuelvan este informe a la Comisión, que ni siquiera se fue debatido, para que, de manera cumpliendo su trabajo, generen un proyecto de ley que cumpla con los lineamientos dados por la propia Corte Constitucional, es decir, proteger la vida y determinar y limitar la facultad de que practicarse un aborto exclusivamente y únicamente en caso de violación dentro de una pequeña temporalidad. Muchísimas gracias, señores asambleístas.